Momento estaremos poniendo la mitad de nuestra salsa. We go put the half the cup. Estaré poniendo lo que es una lata de salsa de tomate. I'm gonna put 1 cup de tomato sauce and 1 de water. I'm gonna leave it there for start bowling. Lo vamos a dejar ahí hasta que empiece ya a cocinarse. Estaré colocando lo que es el cayenne pepper. Y en este momento estaré colocando lo que es ajo en polvo, garlic powder. Díganos de dónde nos están saludando, mi gente, dónde nos están viendo, para enviarle un fuerte abrazo y saludo. Aquí le estoy poniendo lo que es un poco de chili powder, ajo, chili en polvo. Ahí le estamos poniendo ketchup. Ahora estamos dejando que todo esté mezclándose, todo se está haciendo en conjunto. También le estaré poniendo lo que es un poco de sal y pimienta. Adiós, sal and the black pepper. Y estaré mezclando todo. Y ahora ya toda la salsa lista, la empezaremos a colocar lo que es en nuestras costillas. Ya las costillas tuvieron 25 minutos en el horno. Y I'm going to put the salt is ready, so now I'm going to start putting the rib. The rib already was 25 minutes already in the oven. So now I'm going to put the rib and salt on one side. I'm going to send it to the oven again for 5 minutes. Y while that one is done, I'm going to get out again. I'm going to put the salt on the other side. I'm going to send it for all the 5 minutes. Y that way it will be done. Yo le estoy untando la salsa por arriba. La enviaré al horno por 5 minutos. Después la sacaré, la voltearé y le pondré la salsa por el otro lado. Y la enviaré otra vez de nuevo. Otros 5 minutos. Nuestra costilla. Looking how delicious the rib look like. Si les gustó este video, no olviden compartirlo, denle un like y suscribirse a nuestra página. Compartan, dejen los comentarios si tienen alguna duda o algún comentario que hacer, si han hecho alguna vez esta receta, si tienen alguna pregunta, y con mucho gusto les estaré contestando. You have any question or you want to know about it more or you already did, you can give me the comment over there. And any question you have, I'm going to answer your question. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.